Hola, a ver quién se suma, a ver quiénes participan. Gracias, esa. Michi, ¿cómo anda Michi? ¿Qué están haciendo? ¿Cuándo vamos para el templo? ¿Cuándo vamos para el templo? Angelito. Ángel, te tengo que mandar mensaje para ver si hacemos videos con los timbales. A ver si te prendes, ¿no? Así que anda practicando algún tema. A los que me están escribiendo. Tarde voy, bueno. Un ratito viene el Mecha. No, mentira. Hola Eli. Hola. A ver. Hola Riz, Mari, Luisito, mano, un beso. Beso, Mari. Mari. ¿De dónde te conozco? No te conozco. Aguantá. Tranquilo. Che, un saludo grande para el S de los Lirios Salteños, que me vino a comprar una rifa. Y está todo bien ese. Vamos a grabar un par de chamamés. Si viene mi grupo. Sí, se viene. Ahora sí vamos a armar la banda El Gavilán. Y los soldados lunares, como siempre jodí. Así que ya voy a tener grabaciones. Ya hacemos algo. Che, que se sumen. Bueno, igual esto queda registrado. Esto es solamente para que vean que no les mentí, que si prometo algo les cumplo. Aunque todos prometemos cosas y por ahí nos cumplimos, pero bueno, esto es prometí un pequeño sorteo de los 100 pesos que tenían que compartir y ponerme encanta a la transmisión anterior. ¿Qué les cuento? Resuma. Hola Eli, ¿qué cocinaste? ¿Qué hiciste de cena? Ah, no nos conocemos, bueno, pero ya nos conocemos igual de acá. A la Fer, al Garza, a mi tía Esther, perdón. Me mandaron un mensaje por ahí por el WhatsApp. Che, Mau, qué garrón lo de la bata. Ya te voy a mandar mensaje a ver qué onda. La mía tampoco no prende. Ale, echa. ATR, perro, cumbia, gato. Sí. Pero listo, bueno, participás y ahí vemos, ya hacemos el sorteo. 2 minutitos más, a ver. 5 minutitos más. A la doy hasta las 11:10. Corten si quieren, vuelven a la transmisión de que hice al mediodía, lo comparten, ponen me encanta, lo comparten. Me ayudan. Morena Santos Martínez. Oh, wow. Qué apellido. ¿Cómo va, More? ¡Feliz cumpleaños! Mi cumpleaños es mañana, según mi vieja. No, mentira, el miércoles. Carlos, hijito, ¿cómo andás, chango? Te fuiste, ¿no? Te fuiste con alguien esa vez, ¿no? Nos dejaste a pata, hijo, nos dejaste a pata, ¿no? José Mauricio Aramayo dice: hola, facha, ese tocate una cumbia norteña, un saludo. Yo no toco cumbia norteña. Ah, sale cara cumbia norteña. Sí, también vamos a hacer un par de cumbia norteña también con mi banda, así que todo bien ahí. Espero que ya les voy a compartir algún video. Si Dios quiere, la otra semana vamos a filmar acá un videito con los temitas grabados, a ver qué onda. Estoy presionada, dulce con higo. ¡Ah! Dulce de higo con yogur. De esa. Manda algo, pues. Esa, chévere. ¿Qué más está? Ya son 13. ¡Y soy re popular! Y ese que soy feo, ¿no? Joaquín Cutipa, a ver cuál compartiste. Ah, eso, muy bien, ya está participando. También está participando. A ver ya, ¿cuántos son los de la transmisión anterior? Ya les cuento. Lo estoy viendo acá. Ahí. Miren.
en la transmisión anterior. Hay 60 y cuántos me gusta hay. Hay 34 me encanta, o sea que hasta ahora han participado 34. Apuren, faltan 4 minutitos. Eso, son 100 pesitos y 2 números, o sea, uno para... Son 3 premios. Gracias. Compartan esta publicación, la anterior. Salgan un ratito si quieren. Lo comparten. Ponen me encanta primero y lo comparten en su Facebook. Y bueno, ya son las 11, pero bueno, le doy hasta las 11 y 10. 3 minutitos faltan. Compartan ese. Qué loco, me estaba con Varo hasta el mediodía. Ahora me afeité. Para estar machuro. Ah. Hola amigo de Villa Ángela, Chaco, te sabe. ¡Esa! De Chaco. Ah, ya. Creo que me escribiste también al Facebook, ¿no? Va al video, al YouTube. Por los videos. ¿No? Algo así. Bueno. Un saludo para Chaco. De esta hermoso en Chaco, ¿no? Es calorcito ese. Aquí ya estamos, ese. Bueno, Nancy, ya también estás participando, Fer. Ay, ya, vos ya tendrías que estar durmiendo, Fer, porque la gente normal se duerme temprano. O sea, ya son las 11. Anda a dormir. Lillo. Ya te voy a mandar unos palillos, Lillo. Unos palillos, Lillo. Aunque sea para que practiques en la obra ahí con los changos. Quiero ganar el timbal. Y bueno, Carlito, Daniel Benítez, comprame un número del. O bueno, en una de esas quizá. Ahora participa, te ganan un numerito para la rifa. Ismael Mercado, Facundo, desde Malasia, esa. De Malasia o de Malaria. Yo también te quiero mucho, Facundito. Ay, el Quere. El Quere, ese era el Quere. Ese era el Quere. A ver, esa, de vuelta está mi cara. Está cara la papa. Miren. Un saludo a Edu, hermano, si estás viendo. Saludo, mirá, gracias por el muñequito que le diste a la Maya. Gracias, Noé, por el regalito a la Maya. Mirá, me olvidé de llevárselo hoy. Saludo para el frente. Eso, para el vecino. Kicha el Racing. Para mi amigo Martín Cho. Estamos al frente, mamá. No, Malasia, Malaria. Ya saben, ¿no? Lo que viven acá en Charta es ciudad autónoma de Charta. Es una ciudad autónoma. Tenemos todo. Tenemos escuela, tenemos plaza, tenemos inundación. Tenemos calle inundada, tenemos calle rota. Dice, acabo de llegar. ¿De dónde? Así se puede decir que gané nomás. Aguantá. Así lo mismo, ya te etiqueto a los que ganen. David Tolaba. Pensé que era el porteño, dice, dale amigo, hazme participar. ¿Qué? No habla ese idioma, no moneda, no habla castellano. Bueno, falta un minuto. Eso, Pablo Sánchez también está participando, ¿no? Dice, facha. Bueno, ponele. Che, a ver. Ay, yo soy un 16. Me siento Dani la voz. ¡Guayo! ¡Saludos, Dani! ¡Guayo! A ver, ¿quién más está? A ver. Me voy de arriba. Saludos, Orlando Nieto, Ruiz Mari, Ali Flores. Un saludo, Ali. Gracias por el cumpleañito. Rodrigo, fíjate, estoy transmitiendo. ¿Cómo va eso, hermano? Gastón Fabián, está en Jujuy, está acá en Salta. Michi, ¿cuándo vamos al templo? A ver, ¿quién más está? Joaquín Cutipa, el Ángel, Edgar Yamil. Esa, ahí debe haber ella, ¿no? Nos falta un poquito para el fin de semana, ¿eh? Ya está perdida la semana, ya. Para Eli, para José Mauricio Aramayo, Juancito Lescano. Juancito Lescano, ¿qué es la vida de Sergio, de tu hermano? Hace litros y litros que no lo veo. Para Daniel Alejandro Fernández, el violero, esa tremenda, encima canta espectacular. Carlos Daniel Benítez, bueno, ya lo nombré. De Chaco, Ana Álvarez, ¿quién más está? Rocío Pacheco, ay, qué rico. Y Mau Esteban,
Nos tenemos que juntar, hermano. Ahora, también se viene tu cumpleaños, ¿no? En febrero, ¿no? ¿Tal vez Acuario o sos Pisciano? No me acuerdo. El Ale. Ale, bancame que termino y nos vamos para el Mao. Para Peca. Para Brian Núñez, para Miguel Ángel Rueda, para Germán, Germán. Para Germán Ledesma, para Hijitu, ya dije cuál era tu apodo. Para la More, para ver quién más está, quién más está. Para mi tía, hola tía. No, no fui el sábado, no, no estoy yendo al centro. Quizás vaya el viernes y llevo los timbales así, los muestro y ojalá no me saquen de la peatonal porque estoy vendiendo mi rifa, sobre todo por el espacio que va a ocupar el timbal y qué sé yo, quizás alguien se ofenda, ojalá que no, pero ahí voy a estar mostrando los timbales. El que quiere a tocar también, así lo filmo. Para Martincho, para Lillo, Lillo ya te prometí unos palillos. Luis Liquitaya, Tocayo, para el Facundito, para Nancy, para la Fer, para Ismael Mercado, para Marisa Burgo, quién más nos manda al frente? Mercedes Araos, A ver, quién más está? David Tolaba, Pablo Sánchez, bueno, quiero decir que ya cerré no sé si no están compartiendo nada, ya está. Hasta el cuarto le metemos, Pablo Sánchez. Perdón que no estoy leyendo todo. Claudio Calpanchay, Axel, ¿cómo anda Changuito? ¿Dónde está tocando ahora? ¿Quién más? Esperen, esperen, esperen. Saludos, hermano, dice Juan Soto. El Ale para Ale Arias, hola Ale, ¿cuándo nos vemos ahí en el templo de ahí acá cerquita? Cristian Ferreira, mi vecino. Elvira, tía, ¿cómo está? Tía, ¿cómo está? Saludos grandes. Para Gise, hola hermana, ¿cómo va? Pablo Azulgrana, ya, usted de. ¿Cómo se llama? Del Bar 22. Acá ahora está en Laiza. ¿Cómo hago, propano? No me tienen que ya tocar Laiza ya cuando me arme la banda. A Nazareno, Lucero, que el gran porteño, saludos, gran hermano. Joana Castillo, hola Joa. Saludos, hermano, yo también te quiero mucho. Sebastián Palito, Cevita, algún día tenés que venir a tocar Salta, ojalá, o yo me voy a tocar donde vos estás. Yo no entiendo todavía dónde vivís. Yo te diría que eras de Córdoba, después entendí que eras de Zárate, no me acuerdo. ¿Qué dice el 4? Viste que me acuerdo que. Ah, Piscis, ¿no? ¿Viste? Perdón, 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 hasta eso tomo un poquito de Reactor y me voy a traer. Ya voy a tomar el sure después. Hablo mucho, pero bueno, esto es así. Hola, ¿cómo va? Bueno, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No sabía cómo hacer el sorteo. Y se me ocurrió algo, espero que no se moleste ninguno. Igual viene algo de arriba, así que tómenlo nada bien. Voy a hacer el sorteo. Va a ser. Yo me fijo, ahora pongo. ¿Cuántos me encanta hay? Entre los cuantos me encanta, le voy a mandar un mensaje a un amigo y ojalá que me responda, o si no busco a alguien que está en línea, que no esté participando, que ya más o menos tengo entendido. Mauri, todavía te debo lo del corte, chango, ¿no? Mala mía, mala mía. ¿Ves que me acuerdo? También le debo un. No le debo, en realidad. Acá está su cencerro, el de. Shancho, ¿cuándo venía a buscar tu cencerro, chango? Ya hace 8 años lo tengo. Y ahí está el cencerro, ahí, mira, detrás mío está. Ahí está. Ese es tuyo. Ese es tuyo. Así que me lo prestaste y ahí está, mira, te lo cuidé, lo pinté, te pedí permiso, ¿te acordás? Bueno, Damián Soregaroli. Soy malísimo, no fui a la escuela yo. Yo creo que ese día. Yo no soy daltónico, pero ese día que. Ese día que. Que enseñaron los colores, creo que no estaba. Bueno, ya, basta. Ya saben, veo los me encanta, le mando un mensaje a un amigo y que me diga de cuántos me encanta hay y sorteamos, ¿vale? Ahí quién más se suma, se están yendo todos, bueno, no importa. Chao, adiós, adiós. Boris, Boris, ¿dónde estás? En Colombia. Mirá, mirá que estoy viendo, Boris, mirá, estoy viendo la Delio Valdés, mirá.
La de ellos, Valdés. ¿La conoces a esa? ¡Eh, Mita! Es que dijeron cumbia norteña y el lema se sumó al toque. Bueno, vamos a esta publicación. Sí, voy a actualizar. Esta es la última oportunidad. Vamos acá, ahí salgo yo. ¿Cuánto ya hay? 26 me gusta. Bueno, pero eso no cuentan, ¿eh? Esto cuenta. Marito, ¿cómo andás? ¿Cómo van esos timbales? ¿Te animás a venir a grabar un temita acá, a hacer un video? Avísame, ¿ya volviste? Esa, Boris. Está en Salta. Qué calorazo, hermano. No está. Claro, bueno, pero igual yo aclaro, ¿viste? Aclaro, aclaro. Bueno, ahí está. Hay 62, me gusta. Entre me gusta y me encanta. Pero la gracia era los me encanta. O sea, una tontera, pero era el requisito. Si no, participaban todos por mí. Pero ese era el requisito. Saludos Marianito, a todos los chicos que participaron. Son 36, ¿sí? Son 36. 36 me encanta. ¿Cómo va? Todo bien, Emma. Tengo que viajar a Buenos Aires, que ahí nos vemos si Dios quiere. Voy a abrir otro. Le voy a mandar un mensaje a un amigo. Que me diga. Que me diga. A ver. Ahí está. Ahí está, bien, justo. Justito, justito. Le voy a mandar un mensaje. Edu, si estás viendo esto, tenés. Ahí está. Edu, si estás viendo, decime un número del 1. Del 1 al 36. Elegí un número. Del 1 al 36. Decime un número. Si lo conocen a mi amigo Edu, él toca el bajo. La Ferro. Espero que me conteste. No sé si lo tiene instalado al Messenger. Al Messenger del Facebook. A ver, ¿a quién más le puedo mandar un mensaje? Bueno, un número me va a decir el Edu. Otro número me va a decir. A ver. De una, ¿no? Lo llevo, nos vamos a dedo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más está, niña? A ver, ¿qué más está, niña? A ver. ¿Quién más está, niña? A ver, ¿quién me manda un mensaje? ¿Quién más no está participando y puede hacer ganar a otro? A ver. Voy a buscar uno de los que pusieron me gusta porque tenían que poner me encanta. No, no me gusta. A ver, ¿quién no estará? ¿Quién estará en línea? A ver, ¿quién está en línea? ¿Quién se anima? Que no está participando y me quiere mandar un mensaje del 1 al 36. ¿Quién me dice un número? Necesito que me escriban. Eso. Que no hagan trampa nada más, ¿eh? Pero me escriben. A ver, ¿quién está? ¿Quién está? Hice mal, ¿no? Pero bueno. Ah. A ver, ¿quién más está? 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 Esa, Facundo. A ver, de alguna otra publicación. ¿Quién más está? Laira, ¿no estás en línea? A ver. No, no está en línea la Laira. ¿Cómo puedo saber quién está en línea? El Ema. Pero vos estás participando, pues Facu. A ver, vos estás participando. Si no estás participando, cuento. Facundo, Facundo, Facundo. Facundo, no estás. Ah, no, perdón, perdón, perdón. A ver, Facundo, Facundo, Facundo. Si estás participando, Facu. Alguien que no esté participando y me diga un número del 1. Necesito a alguien que no esté participando, que se colgó y que está viendo esta transmisión. Que me escriba y que me ponga. Que elija un número del 1 al 36. Si no elijo yo no quiero elegir, si no yo elijo cualquiera, yo hago un número en especial o multiplico. ¡Uy! ¿Quién me escribió ahí? Ah, perdón, no sé qué. A ver. Ah, sí, seguro. O sea, no participás, ¿te animás, Facundito? Busco, pongo el 22 y
Y si era para vos, lo dono para otro. ¿No hay drama? Decime. A la par de esa ventana dice chat. Ya. A ver. No, a ver, acá me escribieron, alguien me escribió, a ver si no está participando. A ver, alguien me escribió y me puso un número. Sí, no hay drama. Ah, tienes razón, vieja. Mami. Mami, ¿estás desocupada? Ah, bueno. Está ocupada, está cenando. A ver, pero a ver, Pablito Sánchez. Decime un número del 1 al 36. A ver, ahí está, viejo. Ahí está. El 23. Bueno, mi mamá dijo un número. ¿Sí? Ya está, gracias, mamá. Ahí está, el 23. Así que ahora, a ver, ahí pongo. Voy de arriba para abajo. Voy arriba para abajo y cuento 23. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ya me hice un bollo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta Moro son 6. 7, 8, 9, 10. Hasta el Gasti son 10. 11, 12, 13, 14. Ah, me hice un bollo. Y bueno, espera. Primero. ¿Cómo? Espera. Esperen, se me hace un bardo. Ya tiró un número, mi mamá dijo el 23. Ahí cuento. Después cualquier cosa comienza de Mariano. Acá yo tengo todo. Acá lo tengo todo mezclado. No están como le salen a ustedes. Mariano el 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Hasta el Gasti son 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿no? Ismael Mercado el 20, ¿no? Sí. El 23, ahí está, Joaquín Cutipa. Sí, ya te escribo. Joaquín Cutipa, te ganaste un numerito de la rifa. ¿Sí? El otro número que me escribieron acá fue el 33. Ya. Ahí tiene 23. Ahí tengo 23 hasta Joaquín. Bueno, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Espera, conté de vuelta. Joaquín Cutipa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta Benítez. 6, 7, 8, 9, 10, 33. Era 23 hasta Joaquín. El otro ganador es José Luis Lera. Tocayo. Tocayo, te ganaste otro número para la rifa. Ya les escribo si están viendo. Me mandan los datos, por favor, yo necesito. José Luis Lera. Yo necesito su nombre completo, teléfono y dirección. Y bueno, los 100 pesos se lo gana. Voy a actualizar de vuelta. Suerte para todos. Y vamos a hacer. A ver, alguien. Me pasaron otro número, pero no lo voy a contar. Perdón. Pala, ¿cómo van? A ver, voy a ver quién me dice otro número. Perdón, a ver estos videos. Falta el último número. Que el último número se gana los 100 pesos de recarga. Ahí está. Sí, vamos vuelta. A ver, ¿quién me manda otro mensaje? Y se pusieron dos me encanta. Ah, cierto, tengo que ver
Sí, Juan, bueno, Juan Cutipa, Joaquín, perdón, Joaquín Cutipa, Joaquín sí lo compartió, sí compartió la publicación, lo hizo recién hace 20 minutos, lo hizo, miren, miren la suerte que tiene, ¿sí? Y el otro fue el tocayo, José Luis Lera, que ahora veo su, a ver si compartió, porque ese era la, ¿cómo es? José Luis, ¿no? Pucha, ahí está abajo. Porque la gracia era compartir, poner me encanta y poner compartir. Así que vamos a ver si lo compartió. Si no, esa, bueno. Ah, 23 de enero. Bueno, perdón, pero ahí están viendo que mi amigo no compartió la publicación. Puso me encanta, pero no puso, quizás no fue su intención no compartir, o sea, o participar, pero bueno. Ven que esta publicación es del 22 de enero y estamos a 28, o sea que no la compartió en su muro. A ver, voy a actualizar, a ver, pero no equivocarme. Compartió esto el 25 de enero, fue lo último que tiene. Entonces, queda descartado, perdón, Josecito. Vamos por otro número, elegí otro número porque el segundo premio no lo compartió y si fueron, ustedes son testigos. Un saludo Dai, Mauri, JP, Ivo. Hola, Pala, ¿cuándo nos vamos al pato? Facu Martínez, el Mauri, todo lo que se suman. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Que elijan un número. Elijan un número, alguien que no participe. Otro número, sí, ya sé que me mandaron... Ya sé que me mandaron unos números ahí. Alguien que no esté participando, que me mande un número del 1 al 36. No, al 38, porque se sumaron dos ahora. Y creo que no cuentan, ¿no? Sí. Bueno, igual tengo que ver si compartieron la publicación, así que ahí vemos. Ahí ese es la prueba. A ver quién me escribe. Alguien que me escriba, pero al Messenger del Facebook. Al Messenger del Facebook, que me escriban. Ahí que me escriban y así, ¿quién se elige? Elijan un número del 1 al 38, alguien que no esté participando, a ver quién se prende, Dai, ¿vos estás participando o no? Elegí un número del 1 al 38, mandame un, si querés salir y mandarme un ahí está, ve, yo me fijo ahora, ahí está, ah, me fijo ahora. Perdón, que sea de tan desparretado, pero bueno, es que me salió así nomás, si no, estoy yo, ¿dónde está? Ah, ahí está, estoy haciendo un bardo, ya se está yendo la gente, no importa, ya saben que lo mismo, el que compartió y puso me encanta está participando. A ver, la Dai, no estás participando, así que Dai, decime un número del 1 al... Del 1 al 38, ¿te animás? O alguien que no esté participando, que no haya publicado, que no haya compartido la publicación del mediodía, la mía. Que me diga un número. El 7. Ahí está. Ya me mandaron un número. El 7. ¿Sí? A ver, voy a contar. Bueno, suerte. Este va el segundo número, ¿no? No se olviden. Ahí va. Acá está la vieja mirando también. No, bueno, sí. Ahí está. 1. Zapata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nancy, mirá, qué suerte. Yo sé que la Nancy sí compartió porque sí lo vi. Así que... Y bueno, ahí me escribió también el Edu. La Nancy. Sí, la Nancy, te ganaste un... Nancy, te ganaste Zapata. Un numerito. Zapata. Un numerito de la rifa. Ya te escribo, así, perdona a quien me mandó un mensaje, a ver, ya lo leo, perdón. Nancy, ya te escribo, así me pasas tus datos y los pongo ahí. ¿Qué dice? Vivo transmisión. Gracias Joaquín. Pásame tus datos, por favor, pásame tus datos. Ahí me escribió Joaquín. Pásame tus datos y suerte. Ojalá que te gane los timbales, así también les das uso. Nancy, esa, bien ahí, yupi.
Me falta un solo número que ya me escribieron acá. Ya me escribió el Edu. Y es el 30. Es justo el día de mi cumpleaños. O sea que, bueno, a ver. Hasta el 33 era Cutipa, pero yo actualicé, así que vamos de nuevo. Vamos a contar de vuelta. Suerte, suerte. A ver quién sale. ¿Quién gana? El último número por los 100 pesitos. Cutipa era el 23. Cutipa, perdón, era el 23, sí. Bueno. No. 7 para 30. Tenemos que contar vieja de vuelta porque se sumaron dos más y acá se mezcló todo. Así que. Hasta la Nancy tenemos 7, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, Nancy 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿13? 13. 13, hasta Rocío Pacheco son 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, hasta Damián. ¿19 dije? Sí. 20 hasta Mercado, ¿sí? 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hasta el Arcón. Y 26. 27, el de abajo, Carlos. 27, 28, 29. 30, el último, Benite. Carlos Daniel Benite. Alguien que haya escuchado, por favor, que si está bien. Porque yo había contado otra cosa. Con mi vieja estaba. Hasta el mercado eran 20. No te acordás, ¿no? Somos un desastre, hija. No, ves, y el 23 Cutipa. 7 más son 30. No, pero ya te dije que se alteró todo porque. Pero llegaba justito no, ahí. No, pero te estoy diciendo que se mezclaron, ¿ves? Bueno, volví a contar de nuevo. Bueno. Ahí 7 hasta Nancy. ¡Ah! 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 hasta Pacheco. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 hasta Mercado. ¿Estamos de acuerdo? 20 Mercado. 21, 22, 23, 24, 25, 26 hasta Alarcón. 27, 28, 29, 30. Ahí está. ¡Oh! Ahí está, listo. Carlos Daniel Benítez de Chaco. ¡Esa! Ya te escribo, Carlito. O escribime ahora. Así son las referencias, ¿viste? Lo hicimos un bardo acá. Es que se hace un bardo, miren. Si ustedes quieren, después entren a ver los me encanta. Y ustedes tienen otro orden. Ustedes tienen otro orden. Yo tengo otro orden acá en la compu. Carlos Daniel Benítez. Así que Carlos Daniel Benítez se ganó los 100 pesos. Ahí. Necesito tus datos, Carlito. De qué línea tenés de teléfono. Así te agrego 100 pesos. Carlos Benítez, ¿no? Benítez, que recién escribió y está mirando ahí, gracias, de Chaco, casi un solazo, está re fresquito Chaco, ¿no? Saludo para Nelly Ruiz, Nerina, saludo para tu papá, a los pedriños. Bueno, repaso, los números de la rifa que se ganaron fue Joaquín Cutipa, que ya me escribió, y bueno, la Nancy, Nancy... Qué suerte, ¿no, Nancy? Y Carlos Benítez, los 100 pesos para la recarga en el teléfono. Bueno, gracias por prenderse al sorteo. Y ya saben, acá les muestro de vuelta. Sí, ahí están los timbales. Sí, están los timbales. ¿Esos se van la semana que viene? ¿14, vieja? No, la otra semana. Faltan dos semanitas. Acuérdense que el 30 es mi cumpleaños y regálenme lo que les regalé, así que o sea nada, porque nunca le regalé nada a nadie, así que no me regalen nada. Gracias por participar, por prenderse acá con la tontera con la mami. Vieja, saludo. Hola. Gracias a todos los que han participado. Muchas gracias. Parece Mafalda. Mucha suerte. Mafaldita. saludo a ver Fernando Kiki Gutiérrez. Él es mi pelado. Él es mi peladilla. Bueno, escuchen. Si Dios quiere, el viernes voy a hacer otro sorteo.
Porque ahí me donaron otras cositas más para regalar. Así que regalo con regalo. Así que si se prenden, me ayudan para difundir lo de la rifa. Ya saben, 100 pesitos el número. Se sortea el 14 de febrero. El primer premio de mi timbal, el LP, ese que le acabo de mostrar. El segundo premio es un horno eléctrico. Y el tercer y cuarto premio es sorpresa. Ojalá sea linda la sorpresa y les ayude en algo. Gracias por coparse. Se siente lindo así regalar cosas porque está bueno, ¿no? Cuando te regalan también hay que regalar. Una mano, da la mano a otro. Ayuda a la otra. Bueno, nada, cualquier cosa de que me quieran preguntar. Espero mucho saludo para el día 30, que es el cumpleaños. Vaya, vaya, chao. Vaya tranquilo. Chao, ya se va chao, mi mamá. Chao, 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 hija, chao. Chao, chao. Bueno, nada, miren, está la sala. Mañana viene el flaco. Flaco Davicho. Mañana empezamos a grabar lo mío, por fin. Ya van a tener noticias, los que quieran y los que no quieran. Ajá. Se viene la banda El Gavilán, por fin. Vos sos capo, vos sos un ídolo. Ese golazo contra Boca Unido, como lo grité, ¿sabes? No hiciste el gol con la mano, ¿no? Como el otro. Isa, oh, te perdiste el sorteo, bueno, pero no me importa, después lo miran. No sé, ¿qué quieren? Hablemos tontera de paso, ya que estamos. Hace falta una juntada, ¿no? Los changos, a ver quién toca el timbal, a ver. ¿Quién se anima a venir a grabar un videito? Acá están las puertas no abiertas, pero grabamos en algún lado. Hacemos unos temitas. Bueno, se entendió, ¿no? Se entendió que... Se entendió lo del sorteo. Bueno, gracias, gracias a todos por coparse. Nada, espero ya voy a poner de vuelta el... Dale, dale, cachito. O vení con la bata y grabamos. Eso, ya sea el timbal o la bata, así lo subimos a internet. Me dan una manito ahí y yo también le doy una mano. No hace falta una depilación de ceja ahora, ¿no? ¿Cómo extrañaba mis cejas? ¿Cómo extrañaba mis cejas? Bueno, ya saben, cualquier cosa. Gaby Chaparro. Vos grabás un tema de Antonio Río. Sí, hice de Antonio Río. Viste que no entras ya, vos fumás. Digan, vos fumás y están. Yo hice 2-3 temitas de Antonio Río. Los temas viejos, están buenísimos. Ay, mira, con barba parecía tu amigo Ceballos, mira. Encima con la gorrita así. ¿Te acuerdas de la foto que tengo con Ceballos? El bardo ahí. Ah, ojo, A ver quién se prende. Vemos. Era la gracia esta semana, pero no se va a poder porque mañana voy a estar ocupado. Y bueno, a los timbaleteros y bateros que quieran que se preparen algún tema y grabamos videos. ¿Sí? Ya saben, así como los que yo subo, el timbal o la batería solo y vemos. A ustedes sí lo voy a mostrar porque antes yo no me he mostrado. Bueno, antes que se me vayan todos, gracias. Nos vemos. Ya saben, los timbaleteros, bateristas, preparen un tema y me avisan si quieren hacemos video. Si Dios quiere la otra semana o si no esta semana, el jueves o viernes. Y ya vamos a cortar la calle para hacer mi cumpleaños, no sé, nos vamos a hacer, alquilemos el centro de convención. Vos fumás, te agarramos. Bueno, nos vemos, gracias.